La entrevista que realizaremos a continuación forma parte del proyecto de innovación docente VSFPIE-PID 2080-012, en el que se pretende aunar el tercer sector, la universidad y la perspectiva de género. Bajo el paraguas de este proyecto se realizan entrevistas a mujeres que desarrollan su trayectoria profesional en asociaciones, fundaciones y ONGs. Hoy entrevistaremos a Laura Biosca Jimeno, gerente de la ONG Payasos Hospital. Laura Biosca Jimeno es economista, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. En la actualidad combina la dirección de la ONG con la docencia en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Contabilidad. Payasos Hospital es una asociación sin ánimo de lucro valenciana, con más de 2 décadas de existencia, que alegra la vida de los niños hospitalizados con actuaciones regulares de payasos profesionales adaptados a cada niño y coordinadas con el personal sanitario. La misión de Payaso Hospital es intentar desdramatizar el entorno hospitalario y llegar a los niños ingresados para que puedan reír, soñar y jugar siendo niños. Estos doctores tan especiales mejoran la calidad de vida de los niños, sus familias y el personal que los atiende, facilitan que estos pequeños pacientes acepten su hospitalización y devuelven a los niños hospitalizados su condición de niños. ¿Qué actividades concretas o labores realiza Payaso Hospital? Payaso Hospital lleva a cabo programas regulares de intervención en coordinación con el personal sanitario. Estas intervenciones se realizan con payasos profesionales formados en actuar en el específico medio hospitalario. De esta forma, desarrollamos programas de intervención, como os he comentado, en 10 hospitales de las 3 provincias de la Comunidad Valenciana, en el Hospital El Clínico, en la FE, en el Doctor Peset, en el Hospital General de Alicante, General de Elche y San Juan de Alicante, General de Castellón, La Plana, Villarreal, Hospital de Sagunto y el Hospital de Alcoy, que cada vez son más. ¿Y es difícil cuantificar el impacto innovador de este tercer sector en general y en particular de esta entidad? Sí, es muy difícil porque, y todos que, los que estamos, digamos, a la parte contable, encontramos ratios y encontramos todo tipo de mediciones tangibles. En este ámbito es muy difícil, pero lo que sí que estamos intentando explicar es que el día que vas a los hospitales se reducen los analgésicos. El niño ingresado se da cuenta de que puede seguir riendo y se va de totalmente de la enfermedad que tiene. Se produce una catarsis que sana de forma integral. La risa es un tranquilizante, no tiene efectos secundarios. Ayuda, como os he dicho, al sistema inmunológico. ¿Los salarios son similares en el sector tercero que en la empresa privada? Esa es una de las preguntas que más suscitan curiosidad y que generan interés entre las personas que estáis pensando o que igual os planteáis trabajar en el tercer sector. Esta pregunta es difícil de contestar porque, al igual que en el sector privado, los salarios van a depender de las características de las organizaciones, del tamaño y del tipo de sector en el que se encuentren, el valor que generen a la sociedad y el número de empleados. Pero yo, de verdad, un profesional que trabaja en el sector social debe de cobrar exactamente igual que un profesional que trabaja en la empresa privada. Las funciones, los objetivos y la exigencia de su puesto de trabajo pueden ser perfectamente equiparables a una empresa privada. Si el tercer sector quiere ser un sector competente y profesional, tanto el sector privado como el sector privado se deben valorar esos profesionales.